España, separar bien para reciclar mejor, se realiza en los centros de la comarca de Écija y estamos realizando unas actividades para secundaria centradas en una charla previa, una presentación de varios vídeos de debate, de reflexión sobre la sostenibilidad y la protección ambiental. Y luego mostramos el vídeo que ha realizado la mancomunidad para explicar cómo se recicla en la comarca. Finalizamos la sesión presentándole un concurso escolar donde pueden participar ellos mismos desarrollando sus propios vídeos para transmitirnos el mensaje del reciclaje. Todos los años la mancomunidad, con la aportación que realiza Ecoembes al Sistema Integrado de Gestión de Residuos de envases ligeros y de papel cartón, realiza una campaña de sensibilización dirigida a todos los ciudadanos de la comarca, con el objetivo de, bueno, de informarles sobre cómo funcionan la recogida selectiva y todo el proceso de reciclaje, de recuperación y reciclaje de residuos recogidos selectivamente y su vuelta a los procesos productivos, y con idea de sensibilizar sobre la importancia que ello conlleva, tanto sobre, fundamentalmente en términos medioambientales, de recuperación de recursos y de ahorro de energía y de materiales y de disminución de la contaminación, por tanto. Y bueno, y con el objetivo también fundamental de implicar a la ciudadanía a participar en ese proceso, en esa recogida selectiva, puesto que es un eslabón fundamental en todo el proceso de recuperación y de reciclaje de residuos y en este ámbito de los residuos, pues de la calidad medioambiental y de conseguir el objetivo de contaminar menos, ¿no? La función que tiene esta campaña es conseguir promover el reciclaje y hacerlo una práctica habitual. El reciclaje, el consumo responsable de recursos y la concienciación a nivel medioambiental. Elegimos a los chavales como destinatarios de la campaña porque son quienes van a tomar decisiones en el futuro y a quienes se le pueden inculcar unos hábitos más fácilmente, más que a las generaciones que ya están creadas, cada uno tenemos nuestra manía, nuestro hábito. Sin embargo, si empezamos desde abajo, es bastante más fácil crear hábitos sostenibles y hábitos saludables en referencia al consumo de recursos y a la gestión de los residuos. La campaña me ha gustado mucho porque es una campaña que tiene mucho contenido, mucha formación, mucha información para el alumnado y la verdad es que la veo muy completa. No le puedo poner ninguna carencia. Creo que es importante reciclar porque para conservar el mundo, que es lo más importante que tenemos. Y si no reciclamos, pues no lo vamos destruyendo poco a poco. He estado presente en la charla, habéis dado mucha información nueva que los niños no conocían y lo veo muy necesario, porque el nivel de información en los niños es casi nulo. Hemos observado que los niños han valorado la campaña porque han participado activamente en las actividades de clase, han estado atentos a los vídeos que se han proyectado en las clases. Incluso en las últimas horas los niños han participado y les ha parecido interesante y por las opiniones que han dado a los tutores, ellos han valorado positivamente, o sea, ellos se han expresado y les ha gustado, lo han encontrado, tiene una información relevante y bueno, ahora lo que hace falta ver son los frutos que tiene esa información. El problema que tenemos ahora es que a ellos no les suponen gasto, o sea, que un gasto de luz, la luz ni en su casa ni aquí la pagan ellos. Entonces no son conscientes de lo que eso supone simplemente en cuestión de económica, aparte de las repercusiones que tiene para la calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces esa es la mayor dificultad, concienciarlos porque ellos no tienen un reflejo directo de lo que supone hacerlo. Es importante trabajar con estas edades porque es el momento en el que ellos están conociendo nuestro mundo, nuestra forma de funcionar,
y es cuando podemos incidir para que ellos tengan unos buenos hábitos respecto al medio ambiente. Muy importantes las campañas como esta para concienciar a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a toda la población, también toda la población adulta, sobre todo porque tenemos que despertar en todos la conciencia de la importancia de cuidar de nuestro mundo, no solo el mundo en global, sino también en nuestro mundo más cercano, aquel que pisamos todos los días, que vemos todos los días, los alrededores de nuestros pueblos, nuestras propias calles. Cuidar el medio ambiente y reciclar para que el medio ambiente sea mucho mejor es el futuro de nuestros jóvenes, de esos jóvenes y de esos niños que mañana tendrán un planeta mucho mejor. Cómo se reciclaba, cómo se separaban los diferentes productos en diferentes contenedores. Y también vimos un vídeo en el que un tipo de astronauta, una especie de astronauta, nos mostraba el reciclaje haciendo productos en el mismo momento y cosas así. Desde la Mancomunidad de la Comarca de Écija, de los municipios de la Comarca de Écija, somos 5 pueblos, estamos trabajando desde hace muchos años para cuidar el medio ambiente, pero para eso necesitamos la colaboración fundamental de todos nuestros vecinos y nuestras vecinas, sobre todo también de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Cuidar nuestro medio ambiente es cuidar a nuestros pueblos.